La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay a pagar indemnización a un periodista. Durante las investigaciones, la Corte comprobó que fueron violados los derechos a la libertad de información y de expresión. Fue la primera vez que el Estado uruguayo firmó un acuerdo internacional de reconocimiento e indemnización a un periodista. En 2007, el columnista Carlos Dogliani fue acusado de difamación e injuria contra el entonces gobernador del departamento de Paysandú, Álvaro Lamas. En crónica, el periodista acusó a Lamas de favorecer a un hacendado a refinanciar una deuda con el Estado de 6.375.000 pesos uruguayos, lo equivalente a 300.000 dólares. Con la refinanciación, el hacendado pagó solo 637.000 pesos, lo equivalente a 30.000 dólares. Durante las investigaciones, la Corte Suprema concluyó que el periodista cometió injuria y difamación y condenó a Dogliani a 3 meses de prisión. El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entendió que los derechos de investigar e informar fueron violados y determinó que el Estado uruguayo debe pagar al periodista indemnización de 170.000 pesos uruguayos, cerca de 8.000 dólares. La Corte Interamericana determinó además que la Corte Suprema del país revise el caso. Y es hora de hablar de derechos fundamentales. Millones de personas en el mundo dejan diariamente la ciudad o el país donde nacieron en busca de mejores condiciones de vida. Pero ser emigrante no siempre es sinónimo de garantía de derechos. La explotación y los prejuicios son algunas de las dificultades que esos trabajadores enfrentan. Una de cada 7 personas en el mundo es emigrante. La búsqueda de mejores empleos y salarios, acceso a servicios de salud y educación, mejores perspectivas de vida y un futuro digno para la familia, hace que cerca de 1.000 millones de personas dejen su ciudad o país de origen. Yo trabajaba en obras en Camboya, un trabajo más pesado, por un salario menor. No lograba ordenar las cuentas. Aquí gano más, con alojamiento y comida incluidos. Consigo hasta mandar algo de dinero para casa. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Si hubiésemos tenido esas condiciones en Biar, no nos habríamos venido para Benegal. Aquí consigo ganar dinero, hacer negocios. Aquí conseguimos llevar la vida. Al contrario de lo que se piensa, la llegada de inmigrantes a una ciudad trae beneficios. De acuerdo con el informe Superando Barreras, Movilidad Humana y Desarrollo de las Naciones Unidas, los emigrantes mueven la economía, atraen inversiones y estimulan el mercado de trabajo. Pero para que esos beneficios se tornen realidad, hay que asegurar protección y derechos a los emigrantes. Tailandia aplica y cree en políticas públicas de derechos humanos y dignidad humana. Nosotros creemos que si conseguimos cuidar bien a los trabajadores inmigrantes, tendremos una fuerza de trabajo mejor y productos de mayor calidad. Realidad que no siempre se encuentra. Capacitadas para trabajar como secretarias del hogar en otros países, estas mujeres muchas veces no cuentan con la protección de sus derechos. La ilegalidad y la barrera del idioma las tornan todavía más vulnerables. ¿Cómo podría empezar a planchar ropa a las 8 de la mañana y ser capaz de terminar a las 9? No conseguía planchar bien. Tenía menos de 5 minutos para lavar la loza. Entonces, ellos me quemaban con la plancha. ¿Por qué eso ocurre con frecuencia? Porque no hay un sistema de acompañamiento de la empresa que envía a los emigrantes. La condición irregular representa costos enormes para muchos inmigrantes. En varios países eso resulta en una negativa de acceso a servicios. Ellos son vulnerables a la explotación por parte de los empleadores porque tienen miedo de la deportación. Eso también genera costos a toda la comunidad porque hay un gran número de personas que no están presentes normalmente, lo que puede minar el Estado de Derecho. Por eso la regularización es tan importante. Regularización, protección y políticas públicas eficaces que proporcionen una vida digna a todo inmigrante.
Los abusos contra inmigrantes aumentan en todo el mundo, desde Londres y Washington hasta el mundo árabe, en los países del Golfo, hasta los estados más pobres. Y ese aumento se debe en gran parte a las vulnerabilidades y a la exclusión de los inmigrantes. Es muy importante que los gobiernos de esos países asuman la responsabilidad de proteger a esas personas. Solo así, los sueños de esas personas que cruzan países y fronteras en búsqueda de una vida mejor pueden tornarse realidad. Pienso que en el futuro mi hijo tendrá educación y estamos muy felices por eso. Podremos tener un mejor nivel de vida. Y es hora de navegar. En Inglaterra, el Supremo Tribunal decidió notificar a un cibernauta anónimo a través de un blog en Internet. Desde septiembre, el cibernauta viene haciéndose pasar por Donald Blaney, un conocido integrante de la sociedad británica, en un perfil de Twitter en la red. El proceso en la justicia fue abierto por el abogado de Blaney, quien afirma que la página no es de él. El Tribunal Supremo decidió que el autor anónimo del Twitter debería parar inmediatamente con las actividades en la página web y, frente a la imposibilidad de entrar en contacto con el autor, el juez decidió que la mejor manera de dar a conocer la decisión del tribunal era enviar un mensaje al infractor por medio del Twitter. Días después, la página había sido retirada de la Internet. Y el programa Corte Suprema termina aquí. La próxima semana vamos a ver que la Corte Suprema de Uruguay determina que el consulado argentino pague indemnizaciones laborales a funcionarios. Empiezan en Venezuela la exhumación de cuerpos de víctimas del episodio conocido como Caracaso. Y en el cuadro Vamos a Navegar les presentamos las principales noticias de las Cortes Supremas por el mundo. Yo los espero.